Nos encontramos nuevamente en una nueva semana para abordar temas ya más específicos en cuanto a redacción y ortografía. Y en este tema 1 de la semana 3 abordaremos las reglas generales de acentuación de palabras. Valga mencionar que los dos temas de esta semana que tienen que ver con acentuación y puntuación, trataremos de dar las normas generales de estas reglas, dado que son muy amplias. Y solo abordaremos aquellas formas generales que tenemos para trabajarlas. Así que para que ustedes nomás los tengan de referencia y se lleven por los complementos que le compartimos en los documentos y así puedan estudiar más estos temas. Y lo primero que la acentuación como tal es de suma importancia en nuestro lenguaje, ya que lo determina como tal nuestra forma de hablar y de escribir. La forma de la acentuación habla acerca de cómo nosotros nos mostramos a la forma de hablar y escribir, qué tan serios y qué tan profesionales nos volvemos a través de la presentación de nuestros escritos de manera mucho más particular. Y la acentuación es elemental para cualquier escrito, ya sea de forma formal o informal, o que tengamos que enviar un simple email o un simple mensaje por WhatsApp. Pero tiene que ver de mucha importancia cómo se logra esto. Y en nuestro lenguaje, ya sea de forma hablada o escrita, podemos encontrarnos con infinidad de palabras que se escriben de manera igual y que a simple vista podemos pensar que significan lo mismo. Pero hay un elemento pequeñísimo que nos ayuda a distinguir una palabra de la otra y que le dan un significado diferente o el significado correcto, y esa es la acentuación como tal, el acento. Y el acento, es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a los demás. Aquí es donde se encuentra la esencia de descubrir nuestro proceso. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde, identificando el acento ortográfico. La tilde, vamos a hacer referencia a la descripción gráfica y lo vamos a ver más adelante. Pero todas las palabras llevan acento, aunque no todas llevan tilde. Esto es algo claro. Como decíamos en la primera idea de este slide, de que todas las palabras tienen una fuerza de voz para destacar una sílaba, y ese es el acento. Aunque no todas, por regla vamos a ver que no llevan como tal esa tilde. El acento entonces nos ayuda a crear, a evitar confusiones y a facilitar la distinción de una palabra a la otra. Por ejemplo, cómo se dice y cómo se escribe cada una de estas palabras. La primera es río, que hablamos del mar. La otra es río, de reír. La otra es papa, que puede ser papa de el máximo jerarca de la iglesia o papa de comida. O la otra, papá. Ahí vamos notando dónde van las diferentes tonalidades y las diferentes intensidades. Topo, de animal, y topó, de topar. Caso y cazó. Caso de cazar y cazó de olla. Entonces, la acentuación de las palabras en español permite determinar ese énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciarse dentro de una palabra. Y ortográficamente se representa mediante una tilde, que es la que está encerrada en paréntesis, y de esa forma, inclinada a la derecha, y puede colocarse sobre cualquiera de las cinco vocales, dependiendo de las reglas que puedan llevar. Cada palabra lleva solo un acento y también solo puede llevar una tilde. Esto es algo claro que debemos tomar en cuenta. Así, la tilde se representa ortográficamente con esa rayita oblicua inclinada, en este caso, hacia la izquierda
yo la había dicho hacia la derecha, pero es hacia la izquierda como tal, en la forma, lo que pasa es que lo vi a la inversa de la pantalla, pero sí, exactamente a la izquierda, sobre cualquiera de las vocales, y se visualiza de la siguiente forma. Entonces, la tilde no modifica la pronunciación de la vocal, solo indica que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad. Eso es algo claro que debemos tomar en cuenta. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica, donde lleva la mayor fuerza de voz. Ahora veamos las reglas generales de acentuación. Y hablemos de las palabras monosílabas. Por regla general, las palabras monosílabas se componen de una sola sílaba y no se acentúan. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo, pan, mes y bien. En este caso, bien, pueden decir ustedes, ah, bueno, pero es que ahí hay dos sílabas, la I y la E, pero al unirlas hacen un solo tono. Bien, bien, no decimos bien, sino que decimos bien. Por eso es que hace un solo acento y por lo tanto no se tilda. Pero sí hay ciertas palabras de este tipo que las vamos a diferenciar por la tilde diacrítica. Y esta es cuando se coloca sobre todo en palabras monosílabas que tienen una palabra homónima, es decir, que se escriben de forma igual y que buscan diferenciarse una de las otras por su grafía, es decir, por su tilde como tal. Ejemplo, la palabra él. Él se escribe de dos maneras, de las dos formas iguales, solo que cuando lleva la tilde, estamos haciendo referencia a la tercera persona del singular masculino. Él es el chico que está esperando para entrar en esta sala. Fíjense bien. Por decir, Juan es el chico que está esperando para entrar en esta sala. Entonces, cuando hacemos referencia a él, hablamos del sujeto. Y cuando es del sujeto, entonces sí lleva tilde. Me han pedido que te dé este ramo de flores. De dar, en este caso lleva tilde. Y de ahí cuando es una palabra de conectores, entonces no la lleva. De ahí están las palabras polisílabas. Estas son las que se componen de dos o más sílabas. Y se clasifican esto conforme a su acentuación. Y esto es dependiendo de solo de dónde esté la sílaba tónica. En este caso, pueden ser en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos cada uno de estos casos cómo se representan. Las palabras agudas son las que llevan el acento, en este caso la intensidad de voz, en la última sílaba. No todas las palabras agudas llevan acento ortográfico, es decir, no todas llevan tilde. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal, por ejemplo acá, Perú, sofá, café, rubí, menú, marroquí, bebé, como tal, o si terminan en las consonantes N o S. También, algún, jamás, según, sillón, además, organización, capitán. Ustedes solo por simple lógica, al escuchar la voz, y si se centran su atención en la palabra, van a encontrar dónde lleva esa mayor fuerza. Entonces ustedes determinan esto. Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de que no terminan en vocal o en las consonantes N o S. Esto porque rompen el diptongo. Por ejemplo, Raúl, baúl, raíz y maíz. Esto del diptongo lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Ahora, la segunda clasificación son las palabras llanas o graves. Son las que llevan la intensidad de voz en la penúltima sílaba como tal. Y no todas las palabras graves llevan acento ortográfico, es decir, no todas llevan tilde. Pero las palabras graves llevan tilde si terminan con las consonantes que no sean N o S. Por ejemplo, las palabras con tilde, tenemos árbol, cárcel, terminan en L, miren, ángel, difícil, túnel,
Azúcar terminan en R, lápiz terminan en Z, césped terminan en D, fácil termina en L, útil termina en L. Ahora veamos ejemplos de palabras graves sin tilde. Aquí nos llamamos por el acento. Problema, adulto, martes, zapato, volumen, pesca, Amazonas, taza. Pero como estas no terminan en consonantes que no sean NOS, por eso es que no se tildan. Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal. Esto también rompiendo la forma del diptongo. Por ejemplo, María, antropología, biología, oftalmología como tal. Tenemos las palabras esdrújulas, que son las que llevan la intensidad de voz en la antepenúltima sílaba. Aquí es importante destacar que siempre se acentúan todas las palabras, ya sea que terminen con cualquier vocal o con cualquier consonante. Todas llevan tilde. Ejemplos: América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, máquina, gramática, características, dámelo, cerámica, didáctico, válido. Aquí entonces nosotros nos damos cuenta que exactamente la antepenúltima sílaba llevan la fuerza de voz. Y por último tenemos las palabras sobresdújulas. Y estas son las que llevan la intensidad de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. En este caso, igual es importante destacar que siempre se acentúan todas las palabras con el acento ortográfico, es decir, siempre todo este tipo de palabras llevan tilde. Las palabras sobresdújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos indirectos, indirectos o son adverbios. Por ejemplo, cuéntamelo, devuélveselo, éticamente, fácilmente, explícaselo, rápidamente, juégatela, véndemelo, repíteselo, frívolamente, ágilmente, ábremelo, dígaselo, cálidamente, difícilmente, dibújamelo, dócilmente. Hay dos formas de cómo podemos identificar también esta acentuación, y es cuando hay un diptongo. En este caso, el diptongo es la combinación de dos vocales en una sola sílaba. Una vocal debe ser la I o la U, pero sin acento tónico. Es decir, no debe cargarse la voz en la vocal al pronunciarse correctamente la palabra que lleva el acento. Y hay 14 combinaciones diferentes de diptongo. Son las que se presentan a continuación. Pueden darle stop al video para ver las combinaciones respectivas. Ahora el triptongo, hablamos que es la combinación de una sílaba de tres vocales. En este caso, la Real Academia de la Lengua, en su ortografía, define el triptongo como el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Y los triptongos están formados por una vocal abierta. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, que ocupa la posición intermedia, aquí está la clave, entre dos vocales cerradas, que son la I y la U, ninguna de las cuales puede ser tónica. Según esta definición, pueden darse las siguientes combinaciones para formar un triptongo. Pueden darle nuevamente stop al video para ver las combinaciones. Por último, tenemos el hiato. Y el hiato es la secuencia fónica formada por dos vocales contiguas que pertenecen a sílabas diferentes. Pueden formar un hiato las combinaciones siguientes. Dos vocales iguales. Por ejemplo, al hablar de microondas, ahí las tenemos la separación. Microondas, no decimos microondas, sino microondas. Albahaca. En este caso, albahaca,
aunque lleva una H intercalada, entonces sí tiende a dividirla. No decimos albahaca, sino albahaca. Luego tenemos dos vocales abiertas. Ejemplo, teatro. No decimos teatro, sino teatro. Héroe, como tal. Héroe. Ahí encontramos la separación. Y por último, la vocal cerrada, tónica, más la vocal abierta, átona. Ejemplo, alegría. Alegría. Río. Río. No decimos río como tal. Y la última opción es la vocal abierta, átona, más la vocal cerrada, tónica, como tal. Por ejemplo, baúl. Reír, como tal. Esas son las reglas generales de tildación y acentuación para que las tengamos en cuenta en nuestro proceso formativo. Recuerden siempre tener la consulta de los materiales complementarios para que puedan ustedes tener más retroalimentación de este tipo de normas.